El José fa 24 anys que cuida el Parc del Putxet. Forma part del TEP Verd, una cooperativa sense ànim de lucre que té com a objectiu la integració sociolaboral de les persones amb disminucions psíquiques. Aquesta feina li agrada tant que, tot i estar a punt de jubilar-se, no en té cap ganes. Així tienes, por la mañana te levantas y tienes una actividad, por lo menos venía a un sitio un poco. Y me encanta. Lo primero no sabía lo que era, pero después, con el tiempo, pues me fue gustando y aprendiendo un poco de planta y todo. Aquí hacemos limpieza, hacemos poda, hacemos plantación, regamos, segamos césped, todo lo que está relacionado con la jardinería. Treballar al medi natural és una passada per a ells, d'aquesta, bueno, d'aquesta tranquil·litat que poden tindre treballant aquí, però a més a nivell psicomotriu, clar, és un treball on has de desenvolupar moltes tasques físiques. Aquí estoy al aire libre y me muevo más. Trabajamos bien, lo ayudamos y eso. En total, el TEP Verd dona feina a 50 persones. Els seus treballadors hi posen la màxima dedicació perquè els veïns gaudeixin de les 6 hectàrees i mitja de parc en les millors condicions. Estoy agradecido a la escuela porque gracias a la escuela esta y gracias al TEP tengo un oficio hoy en día que esto está muy complicado hoy en día. Y esto es ya como tu casa, ¿no? Ahí está, ya. Es como la casa de campo. La casa de campo.